Reddit pregunta: ¿cómo tus padres arruinaron tu vida? Al esperar que yo fuera un adulto antes incluso de ser un adolescente. Sí, mis padres me hicieron cuidar de mí mismo a los 10 años. Básicamente no tuve infancia y me independicé a los 16. Permaneciendo juntos, siempre recuerdo que cuando era niño les decía a mis amigos, ojalá mis padres se divorciaran. Los hijos divorciados siempre me respondían, es horrible desear eso. Y yo no sabía lo difícil que sería la vida después de eso. Pero hay algo mucho peor en ver a tus padres odiarse que escuchar que se odian. Mi valor solo se medía en lo bien que me iba en la escuela. No importaba si era miserable y la gente me acosaba. Mi padre me interrumpe constantemente cuando estoy hablando para hacerme saber que lo que estoy diciendo no es importante. A mi familia en general le gusta ignorar por completo lo que tengo que decir. He dicho cosas que fueron completamente ignoradas, solo para que mi hermana o mi hermano las repitieran con el consentimiento unánime de todos. Además de muchos otros comentarios que denigran mi capacidad de razonar y tomar buenas decisiones, mi familia me ha hecho sentir increíblemente inseguro sobre mi propia perspectiva de la vida. Es agotador sentir que siempre estás equivocado y que a nadie le importa lo que tienes que decir porque tienes que editarte constantemente. Y luego, el resultado diluido de lo que intentabas decir es en realidad menos interesante, por lo que sigues siendo ignorado. No lo hicieron. Asumo la responsabilidad de todo lo malo que hice. Tengo padres maravillosos que nos educaron a todos para que fuéramos respetuosos y amables con los demás, sin importar lo que pasara. Todo lo que hice para arruinar mi vida fue culpa mía y me alegro de que mis padres me hayan inculcado la capacidad de ver eso y arreglar mi vida. Me abandonaron. Básicamente me dejaron en el hospital. Cuando tenía 18 años, me enteré de que era un bebé del mercado negro, básicamente vendido y adoptado ilegalmente. La mujer a la que llamo madre me quería porque vio a un niño que necesitaba amor y no tenía a nadie. Me trató con nada más que amor. La mujer más importante en mi vida, la perdí hace unos años, la extraño. Mi madre no puede resistirse a chismorrear y, en general, a criticar a la gente, los lugares y las cosas. Es prácticamente un flujo constante de negatividad. Adivinen quién, a los 25 años, tiene que hacer un esfuerzo concertado para no criticar siempre las cosas, yo, y estoy desaprendiendo estas actitudes negativas con las que fui creciendo. Al criarme en un entorno súper tóxico, nunca aprendí a pedir ayuda y me da vergüenza cuando lo hago. Trato de guardarme todas mis emociones para mí y simplemente ser estoica. Es agotador. Hizo que mentir sea demasiado natural hasta el punto en que accidentalmente miento lo que digo inicialmente, a pesar de que una mentira es a lo que mi cerebro recurre primero porque inconscientemente creo que eso es lo que me traerá la menor cantidad de problemas. A pesar de que es una situación en la que literalmente no puedo estar en problemas y tengo que corregirme a mí mismo mientras trato de ser honesto. Básicamente, mi terapeuta dijo que podría haber sido causado por haberme dicho que mintiera o que no le dijera nada al otro padre sobre el otro después de que se separaron. Hice esto principalmente por miedo, ya que tenía solo 6 años cuando comenzó y continuó hasta que cumplí 18, aunque ahora estoy mucho mejor. Nunca aprendí a socializar adecuadamente, nunca me permitieron hacer cosas que me interesaban y me descuidaron y ahora no tengo amigos porque soy una persona aburrida con una personalidad sin brillo. Mi madre me arruinó al intentar crear un clon de ella. Primero, estableciendo estándares tan altos que me resultó imposible alcanzarlos, lo que me llevó a muchos problemas. Segundo, esperaba que yo fuera una fanática total de la salud como ella, lo que resultó en que me cayera de una cinta de correr y luego intentara acabar con todo en el hospital. Finalmente, intentó controlarme incluso después de que me mudé, lo que resultó en una orden de alejamiento. Mi padre me arruinó al no importarle nada y al ignorar mis gritos de ayuda que mi madre estaba siendo demasiado mala. Al educarme para ser una mujer adecuada y eso conllevaba que no me permitían tener o expresar pensamientos o emociones negativas. Decirle a alguien no me gusta eso era de mala educación. Decir fulano me hizo esto y me enojó, también estaba mal. ¿Por qué? Porque me decían que a los hombres no les gustan las mujeres cuando están enojadas. Así que es mejor ser agradable y agradable todo el tiempo. Esto me llevó a tener más malas experiencias que buenas porque me enseñaron a anteponer los sentimientos del hombre a los míos. Pero también estaba mal y era mala por tener relaciones con estas personas porque una mujer apropiada no permitiría que esto sucediera. Esto también me hace engañarme a mí misma cuando estoy enojada y pensar que no tengo derecho a estarlo. Que en realidad debería disculparme con la gente. También la imagen corporal. Mi madre se quejaba constantemente de lo horrible que era su propio cuerpo mientras me contaba lo bonito y perfecto que era el mío. Pero al mismo tiempo decía,
tienes que ganar peso. A los hombres les gustan las mujeres con curvas y tú no tienes ninguna. Mi padre se compró un perro cuando yo tenía 8 años como una forma de llamar la atención en mi hermano y en mí. Mis padres estaban divorciados y él sabía que no queríamos visitarlo debido al consumo de cosas y a sus violentos cambios de humor. No puedo decirte cuántas veces nos llamó para decirnos que iba a sacrificar a nuestro perro, que mi padrastro nos adoptaría y que se mudaría a Florida, donde nunca lo volveríamos a ver, solo para hacernos llorar. Dañaba a nuestro perro constantemente, no porque no hiciera nada malo, sino porque podía hacerlo. Ese perro era todo para mí. Cuando tenía demasiado miedo para dormir, se acostaba conmigo y me consolaba. Era más comprensivo, cariñoso y empático que cualquier otra persona que haya conocido. Siempre hice todo lo posible por protegerlo, aunque yo era demasiado pequeña. Un domingo mi padre me llamó para decirme que mi perro no estaba muy bien. Algo me decía que de las innumerables veces que me había llamado para decirme que mi perro se estaba yendo al otro mundo solo era para hacerme enojar. Pero estaba diciendo la verdad. Inmediatamente llamé para decir que no iba a trabajar, compré un boleto de tren y me fui a casa. Lo que estaba tan débil que no podía sostener su propia cabeza y muchas cosas más. No había comido ni bebido agua en días. En ese mismo momento pedí una cita con el veterinario y no le di a mi padre otra opción. Me había dañado a mí y a este perro durante más de 17 años, pero ahora soy yo quien manda. Cuando amas a alguien, lo dejas ir, no lo dejas sufrir y irse con dolor. Lo dejas ir con la poca dignidad que le queda. Nunca seré la misma por lo que vi en el piso de esa sala y nunca olvidaré los sonidos de sus últimos suspiros. Soy estudiante de último año de secundaria. Mi padre está actualmente en prisión por 9 cargos de robo grave debido a su vicio al casino. Mi casa ha estado habitada únicamente por mi madre y yo durante la mayor parte de la escuela secundaria. Me ha robado cosas en numerosas ocasiones y yo seguí amándolo después. También es bipolar y hemos tenido que lidiar con ese obstáculo desde que yo tenía 5 años. Me hacía sentir lástima por él cada vez que mentía sobre algo y le echaba la culpa a su adicción o al trastorno bipolar y, aunque sé que eso tiene algo que ver, a veces simplemente no puedo perdonarlo. Hoy en día me castigo a mí mismo por seguir preocupándome por él, es horrible. Pero fue un muy buen ensayo para la solicitud de ingreso a la universidad, eso estuvo bien. Mis padres se separaron antes de que yo naciera y trataban las relaciones y los matrimonios con demasiada ligereza. Yo me encariñaba con un hombre o una mujer durante varios meses o años y, de repente, un día se iban. A menudo, sin ninguna explicación. Mis padres nunca entendieron por qué estaba tan enojada. Después de todo, las personas con las que tenía que crecer no eran mi verdadera madre o mi verdadero padre. Eso me llevó a tener serios problemas de abandono. Llevo casada 2 años y solo estoy esperando llegar a casa y encontrarla vacía y una nota en la nevera. Mi madre era bastante manipuladora emocionalmente, siempre nos gritaba y nos amenazaba con grandiosos arrebatos emocionales. Es posible que consumiera cosas cuando éramos más jóvenes. La casa siempre era un desastre. Mi padrastro, aunque ahora es un poco más tranquilo, era un poco bruto en aquel entonces. Siempre se burlaba de mí y mi padre no era mucho mejor. Está casado con la mujer más atroz que jamás conocerás. Era 10 veces más mala emocionalmente que mi madre, pero mi padre nunca me defendía, por el miedo que le tenía. Cuando mi padre se enojaba o se molestaba por algo, se ponía furioso, gritaba, maldecía y tiraba cosas. Nunca nos hizo daño físico ni nada, pero nos escondíamos en nuestras habitaciones cuando esto sucedía. Siento que al verlo lidiar con situaciones como esa aprendí que así es como se deben lidiar las situaciones frustrantes y yo mismo entraré en rabietas como él lo hace. Nunca quiero que mis futuros hijos tengan que pasar por algo así y aprender esos comportamientos también. Es algo en lo que estoy trabajando, pero es difícil. Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años, se mudaron al otro lado del país, mi madre se volvió a casar con un hombre que tenía hijos, crecí en una casa pequeña con 6 hermanos, no recibí abrazos, solo críticas porque yo era su hijo mayor. La única interacción que he tenido con mujeres ha sido un interés romántico, así que no puedo hacerme amigo de ellas probablemente por esas dos razones. Aunque soy una persona segura, carismática y extrovertida, siento que hay una parte de las mujeres que me falta y, en general, me siento perdido y sin esperanza. Después del funeral de mi abuelo, con quien tenía una relación muy estrecha, empecé a desmoronarme en cuanto entré por la puerta. Mi padre me siguió y me dijo que me contuviera,
que mi madre no tenía por qué verme así. Tenía 10 años y me costó mucho confiar en nadie debido a mi reserva emocional que construí a causa de eso. Nunca aprendí a hacer el duelo y todo está reprimido hasta el punto de llegar a una gran depresión e intentos de acabar con todo. Estoy empezando a hacer el proceso, pero todo me parece demasiado incómodo y abierto. En realidad, me criaron muy bien. Sin embargo, también nos dieron un ejemplo terrible de lo que es una relación sana. Mi madre era un ángel en la calle y un demonio doméstico que maltrataba verbal y emocionalmente a mi padre constantemente. Con el paso de los años, él hablaba cada vez menos. Nunca entenderé por qué se quedó. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD.